Para comenzar, vamos a utilizar este hilo o cualquiera que ustedes tengan que no sea muy grueso. Vamos a ocupar un aproximado de este material de 120 gramos, un gancho del 3,5 y las medidas van a ser las siguientes. Yo con el tutorial voy a trabajar con 144 cadenas, que es una talla chica. Para trabajar la mediana vamos a incluir 24 cadenas más. Un total van a ser de 168 cadenas para talla mediana. Si queremos una talla más grande, volvemos a poner 24 cadenas y son 192 cadenas para talla grande. Si la quieren mucho más grande, le ponemos 24 cadenas más. ...216 cadenas para extra grande. Comenzamos haciendo un nudito en nuestro hilo y vamos a tejer 144 cadenas para la talla chica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 144, que nos queden así, ni tan apretadas ni tan flojitas. 144 cadenas y ahora cerramos nuestro arito deslizándonos en la primer cadenita y vamos a comenzar desde aquí con una cadena y un punto bajo en el mismo en la misma cadenita donde cerramos la vuelta, un punto bajo. Ahora vamos a comenzar a tejer una, dos y tres cadenitas. Vamos a ir dejando una cadenita de base. Con cuidadito que no se nos tuerza, una cadenita y en la siguiente nos vamos a conectar con un punto bajo. Si ustedes tejen muy apretada, muy apretado, estas onditas las pueden hacer con cuatro cadenas. Tres cadenas, dejamos una cadenita de base y en la siguiente me conecto con punto bajo. Tres cadenas, dejo una cadenita de base y en la siguiente me conecto. Vamos a tener estas pequeñas onditas. Una, dos y tres. Dejo una y en la siguiente me conecto. Voy a terminar toda esta tira. Debo de tener 72 onditas en toda mi tira de cadenas. Aquí se miran las onditas. 72 voy a terminar. Listas mis 72 onditas. Aquí están. Ahora lo que vamos a trabajar es lo siguiente. Si ustedes tejieron bien sus cadenitas y les sobran una o dos, bien pueden dejar en un espacio dos cadenitas por ahí para que no se les dificulte. Vamos a empezar desde aquí, nos vamos a deslizar aquí dentro de la ondita que tenemos al costadito y hacemos aquí una cadena y un punto bajo. Ahora vamos a hacer una, dos, tres, cuatro cadenas. Lazamos doble y vamos a dejar una ondita, dos onditas y en esta tercera ondita vamos a poner 5 pilares de doble lazada, separados de 1, 2 y 3 cadenas. Doble lazada y ponemos el segundo pilar de doble lazada. 1, 2 y 3 cadenas. Doble lazada. Entramos aquí a la misma ondita y tejemos el tercer pilar de doble lazada. Cuidemos la tensión acá para que no nos quede el pilar así como muy aguadito. 3 cadenas, doble lazada. Aquí mismo mi cuarto pilar de doble lazada. Hacemos el quinto, tres cadenas, doble lazada y aquí el quinto pilar. Es muy fácil esta puntada, es muy repetitiva. Haremos esta, la que sigue y empezamos a repetir. Cada dos vueltas repetimos. Una, dos, tres, cuatro cadenas. Dejamos dos onditas y en la tercera el punto bajo. Otra vez, 1, 2, 3, 4, doble lazada, dejamos una ondita, dos onditas y en la tercera vamos a poner otra vez los 5 pilares separados de 3 cadenitas. De doble lazada cada pilar, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Este es mi cuarto pilar, 1, 2,
3, doble lazada y en la misma ondita pongo mi quinto pilar. Así es como empieza a verse. Aquí hay dos cadenitas, dos onditas de espacio o de separación. Y vamos a empezar a repetir 1, 2, 3 y 4. Dejamos dos onditas y en la tercera el punto bajo. Vamos a terminar así toda esta primera vuelta, porque esta la vamos a tomar como primera y después vamos a repetir lo de las onditas sobre esto. Terminando, así es como me quedó. Todos son pares, tenemos pares de dos en dos de esta forma. Ahora vamos a continuar. Aquí ya cerré mi vuelta en este ladito, lo voy a hacer con ustedes para que vean. Cuatro cadenas y aquí donde iniciamos con el punto bajo, ahí nos deslizamos para cerrar. Ahora vamos a hacer la vuelta 2 y ya después empezamos a repetir esto de nuevo. Vamos a cerrar de diferente manera según se nos vaya presentando. Aquí ahorita vamos a entrar aquí por detrás, podemos hacer una cadena o no, aquí así, lazamos el hilo y hacemos un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. De este lado del punto bajo, otro punto bajo y nos quedó esta ondita. ¿Dónde vamos a trabajar esto? 1, 2, 3 y 4. En cada espacio que encontremos aquí vamos a poner un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Un punto bajo. 1, 2, 3, 4. Un punto bajo. 1, 2, 3, 4. Punto bajo. Nos van a quedar así estas onditas arriba de los pilares y esta acá arriba del punto bajo. 1, 2, 3, 4. Acá otra vez al ladito, punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Un punto bajo aquí. 1, 2, 3, 4. Así vamos a hacer toda esta vuelta. Vamos a cerrar mi vuelta. Tengo cuatro cadenitas y aquí me toca hacer el punto bajo. Vamos a hacer ahora 1, 2, 3 y 4 cadenas. Vamos a deslizarnos aquí para cerrar la vuelta donde iniciamos con el punto bajo y dentro de esta ondita nos deslizamos una vez. Aquí nos toca repetir la vuelta del abaniquito y después volvemos a repetir la que acabamos de terminar. Eso es lo que vamos a hacer en este trabajo hasta terminar todo el largo que queramos. Aquí subo con 4 cadenas, que es mi primer pilar de doble lazada. 3 cadenas para separar, lazo doble. Y aquí mismo coloco 4 pilares más. Vamos a cerrar la vuelta aquí en la cuarta cadenita. 3 cadenas, doble lazada. Hago mi tercer pilar de doble lazada. 3 cadenas, doble lazada, mi cuarto pilar, 3 cadenas, doble lazada y mi quinto pilar de doble lazada. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y ahora nos toca el punto bajo. Lo vamos a hacer arriba, en medio de esta ondita. Aquí no, ni aquí no, sino hasta aquí, en medio. Ahí está el punto bajo. 1, 2, 3 y 4. Doble lazada y acá está la ondita que vamos a trabajar, la de 5 cadenas. Y ahí está mi primer pilar. 3 cadenas, doble lazada y así hasta tener los 5. 3 cadenas de separación. Ahí están mis 5 pilares. Repetimos las 4 cadenitas. 1, 2, 3 y 4. Vamos aquí arriba. Y ahí vamos a trabajar. Aquí no, ni aquí no. Acá arriba, perdón. Cuidado con eso. A veces se siente uno un poquito confundida. Pero aquí está un espacio y aquí está otro espacio. Aquí está un espacio de ondita y aquí está otro. Bien, son como dos onditas. Aquí 1, 2, 3 y 4. Doble lazada y nos vamos hasta acá otra vez. Y empezamos con el abanico otra vez.
De momento la van a notar un poquito abultada, arrugadita, como sin forma. Por este motivo, conforme lo vamos trabajando, se va viendo más y más bonito, sobre todo al darle vapor con nuestra plancha. Aquí, como ven, ya estoy trabajando mis 5 pilares de doble lazada. De nuevo, 1, 2, 3 y 4. Dejamos un espacio, dos espacios y en el tercero, punto bajo. 4, doble lazada y hasta acá de nuevo. Voy a terminar esta para que vean cómo es que vamos a cerrar e iniciar la siguiente vuelta. Así es como empieza a verse. Aún no tiene como mucha figura, pero ya van a ver cuando empiecen a avanzar lo linda que se ve. Vamos a terminar nuestra vuelta con 4 cadenitas. 1, 2, 3 y 4. Vamos a ir aquí. Aquí tenemos nuestros dos espacios de ondita que nos sobran. 1, 2, 3 y 4. En la cuarta cadenita nos deslizamos. Y aquí quedaría cerrada nuestra vuelta. Bien, ahora vamos a comenzar la siguiente vuelta. Ahora nos toca repetir de nuevo las onditas. Para esto, la vuelta la vamos a iniciar de forma diferente. Igual la siguiente va a ser diferente y así siempre va a ser de forma diferente como vamos a cerrar o a empezar. Aquí vamos a deslizarnos aquí adentro. Vamos a hacer una vez y dos veces así. Aquí hacemos una cadena y un punto bajo. Aquí vamos a cerrar nuestra vuelta. 4 cadenas. Y empezamos aquí, nos toca esto. 4 cadenas, otro punto bajo. 4 cadenas y otro punto bajo. Aquí vamos a cerrar la vuelta. 1, 2, 3 y 4. Nos toca aquí, a un ladito del punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Al otro ladito del punto bajo. Para que nos quede esta ondita, que esta es la que nos sirve para trabajar esto. 1, 2, 3, 4. Punto bajo de nuevo en el abanico. 4. Punto bajo. 1, 2, 3 y 4. Punto bajo. De esta forma vamos a terminar esta vuelta. Listas para cerrar la vuelta con mis 4 cadenitas. Aquí hice mi última de 5 cadenitas, la ondita, donde vamos a trabajar el abanico en esta vuelta. Ahora aquí nos vamos a deslizar en el punto bajo. Como ven, quedamos lejos de esta ondita, la de en medio, así que tenemos que llegar hasta ahí y nos vamos a ir deslizando. Si ustedes quieren, lo pueden hacer con un gancho más pequeño para que no abran las cadenitas. Es lo que yo les comentaba, que vamos a ir cerrando y empezando la vuelta un poquito diferente. Nos situamos de diferente lado. Aquí entro en el punto bajo, así me voy a ir deslizando y ya llegué en medio. Bien, aquí está, aquí es donde vamos a trabajar el abanico y debemos dejar 1 y 2 espacios. Así que aquí ya estamos listas para iniciar con nuestra vuelta. Aquí hacemos una cadena y un punto bajo aquí adentro. Ahí vamos a cerrar nuestra vuelta. 1, 2, 3 y 4. Acá está la ondita y tenemos un espacio de ondita y dos espacios de onditas. Lazo doble y hasta acá me voy a ir para empezar con mi abanico. 3 cadenas. Bien, esto es lo que vamos a ir trabajando en esta vuelta. Aquí nos quedó, aquí cuando cerremos vamos a hacer las 4 cadenas. Y aquí nos deslizamos. Y será diferente la manera en que vamos a empezar la vuelta. Simplemente nos vamos a ir recorriendo. 1, 2 y 3. Doble lazada. Y aquí otra vez. 1, 2 y 3. Doble lazada. 1, 2 y 3. Doble lazada. Hasta tener los 5 pilares. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4. Nos vamos en medio aquí arriba, siempre respetando estos dos espacios de ondita y el punto bajo. 1, 2, 3, 4. Doble lazada. Y acá está la ondita.
1, 2 y 3. Empezamos con los 5 pilares de doble lazada. A partir de aquí las voy a dejar solitas para que la crezcan tan larga como quieran. Si van a querer su falda o su capita. Al final vamos a trabajar algo muy bonito. Si ustedes lo quieren hacer, ya se los voy a mostrar al final aquí en la puntita lo que vamos a trabajarle. Esto será opcional. Y antes de dejarlas crecer, vamos a trabajar el cuello. Ya cerré mi vuelta aquí deslizándome. Hice 4 cadenitas. Lo vamos a hacer juntas, 4 cadenitas. Y aquí me voy a deslizar. Así cerraré la vuelta. Y como ven, en esta parte me toca trabajar otra vez así. Para quedar en un costadito del punto bajo con un punto bajo. Trabajo 5 cadenas y aquí otro punto bajo. Aquí trabajaremos otro abaniquito de estos y empezamos 1, 2, 3 y 4. Punto bajo. 1, 2, 3 y 4. Punto bajo. 2, 3 y 4 y punto bajo. 4 cadenas y un punto bajo. 4 cadenas, un punto bajo y nos tocan las 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Un punto bajo aquí al ladito. Esto vamos a trabajar toda la vuelta. Aquí tenemos las onditas. Recuerden que hay que darle su vapor cuando vayamos avanzando para que se mire más bonita. Toda la vuelta la vamos a hacer así. Vamos a ir repitiendo, repitiendo. Aquí vamos a cerrar deslizándonos y aquí adentro empezamos con el pilar de 4 cadenitas, 3 para separar y empezamos a trabajar el abanico. Así vamos a ir alternando. Solo es repetir, regresen el video para que se les haga más fácil. Y ahora vamos a trabajar el cuellito. Ahora vamos a hacer un nudo en nuestro hilo y nos conectamos en cualquiera de las onditas que teníamos de la primer vuelta. Y aquí está el punto bajo. Empezamos con 3 cadenas, que es un pilar, una para separar y en la siguiente ondita o espacio haremos un pilar. Toda la vuelta va a ser así, una cadena y un pilar. Esto va a servirnos para pasar nuestro cordoncito que vamos a tejer para poder ajustar. No hay que pasarnos ningún espacio para poder ajustar nuestra capa o nuestra falda. Una cadena y un punto bajo. Todo lo vamos a hacer así, una cadena y un punto bajo. Si ustedes quieren reducirlo mucho más, hacen toda una vuelta de puntos bajos comiéndose una que otra cadenita. Así la voy a terminar toda mi vuelta. Ya voy a terminar aquí mi cuellito con una cadena. Tengo aquí una ondita todavía y hago mi pilar, una cadena, busco aquí la tercera cadenita, tenemos que dejar una aquí y aquí me voy a deslizar y sería ya mi cuellito terminado. Debemos dejar un pedacito para poderlo esconder. Lo vamos a pasar hacia atrás. Yo siempre escondo mis hilitos con un gancho más pequeño para que no abra yo las cadenitas y siempre voy buscando caminarlo por aquí. Me decía una amiguita, una seguidora que le da ansiedad porque no ve que yo esconda mis hilitos. ¿Qué hago con ellos? Es que pues muchas veces no hago esto, pero ya sabemos todas que debemos de irlo escondiendo. Muchas veces yo les comento que uso ganchitos más chiquitos. Y donde tengo la oportunidad hago un nudito. Aquí no. Miren, corté poquito. Aquí sería lo ideal meterlo en esta base de pilares. Por eso siempre hay que dejar un poquito. Aquí ya el nudito no me va a alcanzar, pero igual lo escondemos aquí en la base de los pilares. Siempre estirando para que
no la usemos y luego que la estiramos pues se bota. Ahí ya escondimos el hilito. Con este vamos a hacer lo mismo. Y pues bueno, nos quedaría así. Como ven, yo estoy conectada aún a la bolita porque la voy a seguir creciendo. La vamos a seguir creciendo. Si la van a usar como capita o como falda. Ahora, en cuanto al cuello, para ajustarla tanto al cuello para diferentes tallas, de tallas chicas para abajo, para las nenas y eso, vamos a hacer un cordoncito. Vamos a dejar un hilito, ahorita les digo para qué, un pedacito, y empezamos a tejer cadenas, las que necesitemos para todo alrededor y dependiendo qué tan largo queremos un moño. Así, puras cadenitas, que no nos queden tan apretadas ni tan aguaditas. De la misma forma que dejen aquí un pedacito de hilo, lo van a dejar cuando terminen de tejer sus cadenitas para el largo que ustedes quieran. Y ahí la corta, aquí corta, y vamos a usar las cadenitas de esta manera. Vamos a hacer aquí un truquito con la aguja. Yo tengo unas agujitas por ahí, pero ahorita la vamos a pasar por aquí. Déjenme, voy a buscar un ganchito. Porque aquí tengo un ganchito del número 10 que pasa perfecto por aquí, miren. Vean. La perlita que ustedes tengan, la cuentita o lo que vayan a usar, igual con una aguja pueden pasarla. Pasan las que ustedes quieran de una punta y de la otra. Una puntita la van a dejar antes de pasarla para atravesarla por esta vuelta. La pasamos hacia donde están las cadenitas, que está más tiesecito ahí. Ya podemos cortar esta que nos sirvió para pasarlo y vamos a hacer uno o dos nudos antes de recortar el exceso, que la cuenta no se zafe. Ahí con un encendedor le quemamos la puntita para que quede bonita y ahora ya la podemos pasar. De este lado vamos a cortar haciendo de cuenta que ya tenemos la cantidad que queremos. Debemos pasar las cuentas tal y como lo hicimos, pero primero la vamos a pasar por aquí. Metemos por adelante, por atrás, por adelante, por atrás, y así la vamos a ajustar. Bien, eso vamos a hacer para la falda y para la capita. Estas perlitas yo las compré así en una cadena, las venden por metro o un collar especial para coserla en las prendas. Consíganla, hay de infinidad de colores. Voy a cerrar mi vuelta y yo las dejo para que ustedes continúen. Aquí me toca deslizarme y entrar aquí para aquí trabajar mi siguiente abaniquito. Bien, sobre este nos toca aquí el punto bajo. Voy a dejarlas y en cuanto ya esté un poquito más avanzada, regreso para que vean mi avance. Son 7 cadenas, 4 del pilar y 3 para separar. Aquí vamos a comenzar con mis... no me deslicé dentro. Así que el pilar me quedó así largo y feo. 4, 1, 2, 3. Doble lazada y comienzo. Las dejo, avancen un poco y nos vemos aquí para que veamos cómo es que se mira. Ya casi terminamos esto. Es súper fácil y se teje muy rápido. Cuatro cadenas y comienzo acá con mi punto bajo, dejando mis dos espacios. Aquí pueden ver uno y dos espacios. Cuatro cadenas y comienzo lo mismo. Entonces ahorita regreso y las veo para que veamos nuestro avance.
quien avance, vean qué hermoso se empieza a ver, amiguitas. Preciosa la puntada. Ya le di su vapor y eso es lo que le ayuda a que tenga una caída preciosa. Está muy suavecita. Y de 80 gramos, esto es lo que llevo, de 80 gramos. Para una capita debe de quedar un poquito más corta. Bien, como ven, es chica, está pequeña. Para más grande, pues ya les dejé las medidas para que la vayan haciendo más grande. Para capita debe de tener bastante espacio aquí para que podamos mover libremente nuestros bracitos. Y para falda, aún yo la voy a crecer un poquito más. Preciosa, preciosa que se ve. Bien, como pueden ver, aquí ya estoy en esta parte. Les voy a mostrar. Cuento los abanicos que llevo desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así es como va mi avance. Ahora yo creo que la voy a hacer unos 15 abanicos de aquí para abajo. Vamos a ver el largo. Se lo voy a ir midiendo a mi maniquí y ya voy a ir viendo cuántos abaniquitos le voy a ir trabajando. Aquí, vean, me voy a deslizar aquí en este espacio para hacer mi cadena, mi punto bajo. Y me toca la vuelta de las onditas. 4 cadenas, punto bajo. 4 cadenas, un punto bajo. 4 cadenas y un punto bajo. Aquí cerraré mi vuelta. 1, 2, 3 y 4. Punto bajo en este espacio y hago mi ondita de 5 cadenas. Súper fácil, fácil, fácil. Aunque les confieso que a mí repetir y repetir, hacer prendas así de mucho, muy repetitivo, me da sueño. Me aburre, empieza como la pereza. 4 y punto bajo. Esto vamos a hacer toda la vuelta. Aquí van a ir el siguiente abanico y aquí en medio mi punto bajo. Así la vamos a ir creciendo. Recuerden que al final vamos a necesitar la vuelta de abanicos para dejarle un detallito aquí en cada uno de los abanicos. Eso lo vemos después. Así que yo avanzo y ya regreso con mi prenda con la vuelta última de los abanicos para trabajarla juntas. Aquí está para ajustarla, sea para capita o para falda. Una vez que hayan decidido el largo, que ya lleguen hasta ahí, vamos a esperarnos hasta aquí, en la vuelta de las onditas. Ahí está, y vamos a iniciar con la última vuelta, pero en este caso vamos a cortar el hilo. Vamos a dejar muy poquito espacio solamente para anudar nuestro hilo después. Y vamos con una agujita a tomar la bolita de nuestro hilo y la vamos a pasar aquí y vamos a pasar perlitas. Una perlita por cada abanico, podemos contar y vamos a pasar aquí una perlita. Yo compré de estas que pasa perfecto por el hilito. Hay de diferentes tamaños. El agujerito de la perlita varía mucho. Yo chequé en donde la compré. Me llevé mi aguja para poder constatar que pasaran. Porque hay unas que no pasan. Tienen muy pequeñito el agujerito de aquí. Bien, entonces voy a meter aquí mi hilito para pasar mis perlas. Ya pasé mi aguja. Aquí está mi bolita. Yo le pedí a la chica donde las venden, porque me llevo bien con ella, que desatara el collarcito porque vienen así atados, los venden así, de diferentes colores. Y la desató de aquí y me dejó, porque con este hilito es un poquito grueso, la aguja no va a pasar por ahí para poder probar que sí le pase la aguja. Yo compré una vez, tengo de hecho ahí el collar y no pasa ninguna aguja por la perlita, ninguna. Así que no me funcionó esa. Y es del mismo tamaño que esta, pero no entra la aguja.
Voy a pasar el número de perlitas que yo necesite y ahorita regreso para anudar otra vez aquí donde cortamos y esconder el hilo y empezar a trabajar la última vuelta. Vamos a iniciar la vuelta, ya saqué mi agujita, hice mi nudito y debe de quedar justo para poderlo disimular empezando la vuelta. Si queda el nudo más acá, las perlitas ya no van a pasar para estar trabajando. Voy a entrar dentro de esta ondita, jalando con un deslizado, y esto es lo que voy a esconder. Ahora voy a empezar con 4 cadenas, que es mi primer pilar, 3 para separar, doble lazada, y hago mi segundo pilar de doble lazada. Vamos a cerrar en la cuarta cadenita. Ahora aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar una cadenita, vamos a pasar la perla, hacemos otra cadenita para amarrar la perla y la siguiente cadenita para separar, lo mismo que hicimos acá empezando otra cadenita, doble lazada y vamos a colocar este pilar, 3 cadenas, doble lazada y ponemos otro. Nos va a quedar de esta forma, con 4 pilares. Si queremos un poquito más de vuelo, vamos a poner 2, 2, hacemos esto en medio y otros 2. Déjenme se los muestro. Primero avanzo tantito, 1, 2, 3 y 4, que es lo que nos toca. Y aquí ponemos un punto bajo. Es importante checar que esta vuelta no se nos reduzca en la parte de abajo. 1, 2, 3 y 4. Doble lazada. Aquí otra vez voy a entrar a trabajar mi pilar de doble lazada, 1, 2, 3 cadenas, doble lazada, hago otro pilar, una cadena, paso otra perlita, la amarro y hago mi cadena de separación, doble lazada y trabajo los otros 2 pilares. Nuestra perlita va a quedar aquí como en medio. Doble lazada, me faltaron las 3 cadenas, 1, 2 y 3, doble lazada y así nos queda. Cuando le demos suba por esta perlita va a quedar bien centradita en el medio de nuestro abaniquito. Como ven, quedan 4 pilares y 4 pilares. Si ustedes tejen muy apretado y tengan el miedo de que abajo las vaya a manear, no hay ningún problema. Vamos a aumentar un pilar más. Ahora les enseño cómo. Es lo mismo. Hacemos nuestros 2 pilares. Bien, vamos a hacer ahora 1, 2 y 3. Doble lazada y ponemos un pilar. Ahora desde aquí hacemos una cadena. Pasamos la perlita. Una cadenita. Doble lazada. Y ponemos otra vez un pilar de doble lazada, 1, 2 y 3. Ponemos otro, 1, 2, 3, 4, 5, nos falta 1, 1, 2, 3, doble lazada y lo ponemos aquí. La perlita igual nos quedó en medio, vean, y otra vez 1, 2, 3, 4. Vamos a la mitad, aquí dejando las 2 onditas y así vamos a terminar nuestra orilla. 2, 3, 4, doble lazada y trabajamos los primeros 3 pilares. 1, 2, 3. Esto es opcional, si lo quieren o no hacer, lo terminan en la vuelta aquí del abanico. Le vamos a dar suficiente vapor para que su piquito baje bonito. 3 pilares. Ahora una cadena, paso mi pilar, mi cuenta, perdón, para acá. La ato, la amarro, la ajusto, una cadenita, doble lazada y otra vez 3 pilares. 1, 3 cadenas de separación. Está preciosa la falda, amigas, preciosa, me gustó mucho. Recuerden, esta ya chica, pero para mediana o grande ya les dejé indicaciones al principio del tutorial. 1, 2, 3,
la perla. 1, 2 y 3. Así vamos a terminar toda la orillita. Le vamos a dar vapor y vamos a jalar tantito suavemente la perla para que quede en la punta, echándole vaporcito con nuestra plancha. Y ahora que yo termine la vuelta con las perlitas, regreso para que vean cómo luce en mi maniquí. 4. Esta le queda perfecta a mi hija, pero no está para que me la modele. Así que nos vamos a conformar con el maniquí. Como salida de playa, perfecta. Más larga, más corta, como ustedes quieran. Capita, bueno, también tenemos la opción de capita. Déjenme en comentarios si les gustaría que hiciéramos una blusa con esta y con mucho gusto les subo el tutorial. Vamos a hacer la cadenita, no muy justa porque entonces no se haría la separación. Ajusto otra cadenita. Dejemos las perlas muy juntitas, hay que dejarles bastante hilo para que no nos estorbe. Tres cadenitas y pilar. Tres pilares con la perla y luego otros tres pilares. Vean, así nos va a lucir la orilla de nuestra faldita. Y es un pequeño toque a juego con el cordón que le vamos a tejer acá arriba. Bueno, yo regreso ya con su vaporcito. Este es el cordoncito que le tejimos. Igual con perlitas, solo que estas son un poquito más grandes. Bien, entonces termino la orilla y regreso. Hay que darle vapor, importante, para que esto luzca mucho más, porque así pues está como un chicharroncito. Aquí presentando ya mi faldita terminada, vean qué hermosa. Aquí está el cordoncito que le tejimos y lo pueden ajustar a su talla. Vean, me encanta, amiguitas, preciosa, preciosa. Ya si lo quieren más largo, igual el forro ya es para que ustedes elijan si combinan un color más fuerte o le ponen blanco. No, está muy muy bella. Comenten qué les parece, les gusta, la harían quizás un poquito más larga. Y como capita ahora les presento cómo luce. Aquí como capita, un detallito, les comento que mi maniquí pues no tiene bracitos y tiende un poquito a bajarse aquí, pero tiene bastante espacio. Aunque les recuerdo que esto quizás para talla mediana, para más grande, les repito, les dejo ahí las medidas para hacerla más amplia. Es el momento de despedirnos, dándole las gracias como siempre por haber seguido el tutorial. No se les olvide compartir en sus redes sociales para que más amigas tengan la oportunidad, si es que les gusta, de trabajarlo. Si les gustó, déjenme en comentarios dudas, sugerencias. ¿La harían? ¿Qué tono usarían? ¿El forro en qué color les gustaría más? ¿La harían larga o corta? Bueno, es todo, chicas. Nos vemos en un próximo tutorial. Gracias por haber seguido todo el tutorial y hasta pronto.